Hola, soy Adriana González Mariscal. ¿Quieres un programa con mucha música, tips de los mejores eventos en la Ciudad de México, arte, entretenimiento, salud y mucho más? Entonces no te pierdas Seren Magazine, todos los lunes a las 12 p.m. a través de Promoestere. ¿Qué tal? Estoy muy contenta de estar con ustedes en Seren Magazine. Aquí estamos con un programa 100% musical que espero les guste mucho, que preparé para ustedes. Les voy a dar mi WhatsApp, que es el 55-5403-3712. Y saludo a Connie en cabina y y a cada uno de ustedes les doy las gracias por acompañarnos en esta emisión, que es un programa dedicado a los grandes covers de los Beatles. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues los Beatles, como saben, han sido muy reproducidos cada quien en diferentes estilos, diferentes voces, y me llamó mucho la atención encontrar estos covers que me gustaron muchísimo y aparte como en melodías muy diferentes a como las han escuchado, puesto que la gran mayoría de las canciones que les vamos a pasar están cantadas por mujeres. Entonces esto lo hace pues como muy melodioso, los hace como más baladas. Ustedes me dirán si les gusta o no les gusta la selección que les hicimos para este programa. Pero como todos saben, pues yo creo que en mi vida no me he topado con alguien que no conozca quiénes son los Beatles. Pero vamos a dar una muy breve introducción, sobre todo para los más jóvenes que a lo mejor no tienen tan fresco de cuándo iniciaron y quiénes eran. Que bueno, como les repito, yo no me he topado con alguien que me diga, ¿y quiénes son los Beatles? Nunca. Creo que ya es algo de cultura general, ¿no? Pero bueno, es una banda que surge, obviamente, en Liverpool, y por eso se le llamaba también el Cuarteto Liverpool durante los años 60. Estuvo, fíjense el corto tiempo que estuvieron juntos, de 1962, y se separaron en 1970. Sin embargo, estos pocos años les bastaron para hacer, pues, una banda legendaria. Estaba conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Es considerada una de las bandas más importantes de la historia de la música, sobre todo en esa época con este movimiento contracultural de la época de los 60. Sus sonidos normalmente, fueron cambiando en estos pocos años, pero encontrábamos elementos de música clásica, del pop tradicional y poco a poco fueron innovando, pues, hasta llegar al hard rock y en el mundo de la psicodelia, música indie, yendo de estas baladas a todas estas mezclas musicales, y también fueron pioneros en la forma de grabación, de su composición y hasta de las presentaciones artísticas. Lograron una gran popularidad y crearon un movimiento y una moda llamada Beatlemanía. Se fue transformando con el tiempo y poco a poco fueron como músicas, pues música más sofisticada. Pero como les digo, hablar de ellos nos llevaría muchísimos programas. Simplemente esta fue una brevísima introducción de los grandes Beatles y vamos a escuchar esta primera canción que elegí para ustedes, que es Yesterday, en la voz de Hope Winter, que es una cantautora de Londres, viene de una familia no musical. Esta artista es autodidacta y dice que la música para ella es su motor de cambio personal, social y cultural. Ella dejó la escuela a los 16 años para dedicarse 100% a la música, lanzando materiales
propios y ya como muchos artistas actuales, pues se lanzó a través de las redes, sobre todo en sus canales de YouTube y en presentaciones en vivo. Y Hope ha canalizado toda esta fuerza y toda esta amor por la música en su canal, que lo ha llevado a tener más de 130 mil suscriptores y más de 20 millones de visitas acumuladas. Ha pasado los últimos 4 años ya estudiando ya más formalmente música, apareciendo en varias transmisiones de la BBC, y también la nombraron directora de la Junta de la prestigiosa Academia de Música Ivors. Vamos a escuchar de esta gran canción en la melodiosa voz de Hope Wick. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly tiene una voz hermosa, melodiosa, me encanta, me encantó esta versión. Y ahora nuestra segunda canción es interpretada por Davina Michel. Ella nació en 1995 y también saltó a la fama a través de su canal de YouTube en 2016 y ahora tiene más de 1.5 millones de suscriptores. El boom de esta artista fue cuando hizo una interpretación del clásico de Pink de What About Us, donde logró más de 20 millones de visitas.
Esto se hizo viral, incluso Pink la empezó a seguir y dijo acerca de esta canción que ahora sé cómo debe de sonar, ¿no? Entonces imagínense, le encantó esta versión de Davina Michelle y ahora, bueno, ha roto récords en éxitos número uno durante 11 semanas con varios de sus temas musicales. En agosto de 2019, obviamente Pink la llamó para ser la que abriera su gira y sobre todo en un concierto en el que fue verdaderamente exitosa su participación, que fue en La Haya, en Países Bajos, frente a 50,000 visitantes. En la voz de Davina Michelle, esto es Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. Oh, oh, oh. May you say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Quisiera mandar unos saludos a una personita, yo creo que es el pequeño, ahora sí que más joven, el pequeñito que nos esté escuchando, que es fan de los Beatles, tiene 4 añitos y se llama Brunito. Brunito, te mando muchos, muchos saludos. Sé que está ahí con su mamá escuchándonos, nos acaba de mandar un mensaje. Saludos a Brunito y a Howie. Espero les esté gustando el programa. Un abrazo fuerte, fuerte. Y ahora sigamos con otra gran, gran canción de interpretada por Karen Hardy. ¿Quién es Karen Hardy? Pues es un talento de que empezó con la música pop, es artista, compositora y ella le gusta mucho crear temas sencillos, muy, muy alegres,
mezclando un poquito del pop moderno con un poco de elementos de soul. Muchas veces la han comparado con artistas como Beyoncé, Tori Kelly y Ariana Grande. Tiene una voz con una claridad impresionante y tiene un control de su voz. También la modula a su gusto, verdaderamente. Es una compositora muy genuina y que se inspira en sus propias experiencias de vida y le gusta transmitir como esto que ha vivido. Ella tiene, ella creció en Nueva Jersey y tiene dos hermanos mayores con necesidades especiales. Esto la ha hecho pues un artista mucho más sensible que cualquiera y le gusta transmitir como estos temas de inclusión, temas muy libres y, como les comentaba, sobre todo cosas que ha vivido ella con sus hermanos, con su, en su entorno, ¿no? Y se ha metido mucho en este mundo de las personas con necesidades especiales. Ella se ha dedicado también a audicionar en cuanto lugar puede y también presentándose en vivo en sus lugares donde ha vivido. En 2017 se mudó a Nashville, también que varios de los artistas que presentaremos aquí se han ido a esta cuna de la música, que bueno, ahí es donde logran como explotar y logran poder transmitir su música a través de los diferentes escenarios que encuentran ahí en Nashville, ¿no? Atrae muchísima gente con sus baladas, como les decía, suaves, mezclando esta naturalidad con el pop, y pues de esta chica tranquila y un poco introvertida, ya es un fenómeno, de la música pop en Nashville. Entonces vamos a escuchar de esta artista con este sentimiento profundo y muy muy libre y muy particular, Hey Jude, en la voz nada más y nada menos que de Karen Hart. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to to refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Well, don't you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder? Well, na-na. Someone to perform with.
Espero les haya gustado. ¿A poco no es una voz muy melodiosa? Oigan, y tengo muchos amigos que me están escuchando. Les agradezco muchísimo su presencia. Saludos a Memo Ortiz, a Claudia, Glenda, Gisela, Laura, Vero, Paula. Muchísimas gracias por escucharme. Vamos a la siguiente canción, que es interpretada por Emily Clouston. ¿Quién es Emily Clouston? Ha sido elogiada durante mucho tiempo por su entrega vocal delicada y emocional. Ella logra mezclar y encajar muy bien en el mundo del reino pop, folk y acústico. Es cantautora mitad japonesa y ella comenzó su viaje en Edmonton, Canadá, donde alimentó esta pasión por la música, la interpretación, pero también la escritura. Y aquí vuelve otra vez otra artista que se va desde los 15 años, empieza a frecuentar mucho Nashville, Tennessee, donde perfecciona este gran gusto musical y presentándose en el tradicional Music City. Luego se muda a Toronto, en donde va a prosperar y a grabar con otros artistas ya más conocidos, y empieza a escribir y escribir, y va a debutar con su primer LP On Fire, que ha tenido más de 1.5 millones de transmisiones en todas las plataformas. Actualmente ella está escribiendo para lanzar un nuevo disco para el 2024, que estaremos listos para escucharlo. Esto es Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy.
Bueno, el siguiente artista que les voy a presentar, este sí es un hombre, porque ha habido puras mujeres, pero London Austin es un prolífico cantante y compositor youtuber. Actualmente también vive en Nashville, Tennessee, y su carrera la empezó en 2010. Fíjense que él participó en un concurso que se llama Doritos Crunch, la Super Bowl, en 2008. Él gana este concurso, bueno, queda dentro de los últimos finalistas, no sé si quedó en primero o segundo lugar, pero tiene una remuneración económica y con esto toma ese dinero para mudarse a Nashville y comenzar la Universidad de Belmont para estudiar la carrera de música. Y después, paralelo a esto, él va grabando covers de canciones de los Beatles, como vamos a escuchar esta, de Pink, también de Justin Bieber, de Taylor Swift, y logra una gran popularidad a través también de sus canales de YouTube. Como ven ahora, pues esto se vuelve muy recurrente por la exposición que tienen acceso los chavos jóvenes a cantar y a que los escuchen, y así han surgido grandes artistas, incluso Justin Bieber así empezó. Entonces vamos a escuchar Here Comes the Sun con London Austin. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun,
and I say it's all right. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Siguiente cantante, si es conocida, seguramente la recordarán, es Sarah McLachlan. Ella nace el 28 de enero de 68. Es una cantante y compositora canadiense que la recordarán muy bien por la canción de Angel, de la película de Un Ángel Enamorado. Ella ya tiene una gran trayectoria. De chiquita recibió clases de canto, ella sí se dedicó a estudiar de lleno a la música, y cuando tenía 17 años, apenas empezando pues este gusto musical, formó una banda, pues la cual fue como su primera incursión, digamos, ya más formal en la música, aunque no tuvo muchísimo éxito, pues era una niña muy joven todavía, pero poco a poco fue desarrollándose en el mundo musical hasta lograr grandes éxitos. Su voz es muy característica y estoy segura que esta versión de Blackbird les va a encantar. Esta es una de mis canciones favoritas en una gran, gran voz. Escuchemos Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Que les elegimos es interpretada por Ben Harper. Ben Harper nace el 28 de octubre de 1969. Es un músico estadounidense y crece en Claremont, Pomona, en California. Y bueno, él tiene una mezcla ahí étnica dentro de su familia, que sí era una familia muy musical. Su abuela paterna es de origen de color, luego su otra abuela, su bisabuela materna era rusa judía,
Un poco tiene también influencia de los indios cheroquis, y bueno, todo esto pues lo hace que tenga una influencia del soul, del folk, blues, incluso rhythm and blues, reggae, hip hop. Entonces él tiene un gran bagaje cultural y también, bueno, ya una gran trayectoria. Él tiene influencia, dice, de grupos como de Led Zeppelin, incluso graba versiones de estas canciones de Led Zeppelin, de The Verve, y unos de su, se nota también que le encantaba y escuchaba música de Bob Marley. Vamos a ver un poco de reggae en sus canciones, pero en esta canción muy especial dedicada a ustedes, les va a encantar, Strawberry Fields Forever con Ben Harper. Una disculpa que aquí empezamos mal esta canción. Justo esta era la parte más rockera que íbamos a omitir, pero ¿qué les parece si retomamos y vamos a empezar por la parte más melódica y linda de esta gran canción, Strawberry Fields Forever? I think I know I'm
ahora la última canción con la que me voy a despedir. Mando muchos saludos a Ale y a mi mamá que está escuchándonos. Y vámonos con una canción original, esta sí, cantada por ellos, Let It Be, de los Beatles, que este fue el duodécimo y último álbum de esta banda y fue lanzado el 8 de mayo de 1970, después de que se anunció unos días antes de que la banda se iba a deshacer. Esta canción la escribió Paul McCartney porque dice que tuvo un sueño en donde se le aparecía su madre, que ya había fallecido, en donde le decía justamente esta frase, Let it be, como diciendo, no te preocupes, déjalo pasar, todo el tiempo lo va a componer, y a lo largo de los tiempos se ha convertido un himno de la tolerancia, la paz, que todo se compondrá, creo que muy necesario para nuestros tiempos, en donde demos chance, digámoslo así, y que seamos tolerantes. Vamos a escuchar, para despedir el programa, esta canción. Yo agradezco muchísimo su presencia, agradezco a Connie en cabina y los espero la próxima semana con mucho más de Seren Magazine. Nos quedamos con Let It Be y los Beatles. Adiós. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Cloudy.